Que no sé qué, que no sé cuál. Que... ¿Cuál es tu intención con Suri? Buen día, padre. Vengo con usted para hacerle una pregunta. Sé que podrá darme la respuesta. Buen día, padre. ¿Qué te ocurre? ¿Usted sabe quiénes son las muchachas que van al río a llenar cántaros de agua? Una de ellas tiene el pelo largo y negro. ¿La reconoce? Por las señas que me dices, ha de ser Itzuri, la hija de María. ¿Dónde puedo encontrarla? Ella vive en la casa de la loma pasando el río. Muchas gracias, padre. Que Dios te bendiga, hijo. Oye, ¿tú eres la amiga de Itzuri? Me pareció verla contigo en el río. Sí, ¿por qué la pregunta? La estoy buscando, ¿sabes dónde la puedo encontrar? Ah, sí, la acabo de ver con su enamorada en la plaza. Ah, no creí que tenía novio, pero gracias. Disculpa. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Tienes algún problema? No le voy a mentir. Me gusta esa muchacha, pero me comentaron que tiene novio. ¿Quién te dijo? Su amiga. Ah, Sandra. No te creas, es una muchacha muy conflictiva. ¿Entonces no tiene novio? No le he conocido a ninguno. Muchas gracias, padre. Me ha devuelto la alegría. Quiero hablar contigo, darte esta carta y esta flor. Itzuri, desde el primer momento en que te vi, no dejo de pensar en ti. Estoy enamorado de ti. ¿Quieres ser mi novia? Itzuri, sal, amor mío. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, acepto. ¿Ya sabes la nueva noticia? Itzuri se casa. ¿Y quién es el afortunado? Tari, el hijo del terrateniente. Ah, yo creo que esa se casa por puro interés. Yo debí ser la primera en saberlo. ¡Maldita sea la hora que se conocieron!
Gracias a todos por acompañarnos en este momento tan especial. ¡Despierta! 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 ¡Sanda! ¡Has sido tú la culpable! ¡Él bebió del vaso que tú le diste! Sin embargo, ¡tú la diste por él! Si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba.